Pocas cosas, amigos, tan agradables como estar con vosotros y en el jardín. En el jardín, bien acompañado, además de por vosotros, por las plantas. En una mañana deliciosa, una mañana clara, limpia. Una mañana que no hace ni frío ni calor. Y que se puede hablar de cintas, de las cintas. Realmente es una de estas plantas ancestrales, una de esas plantas que entró en nuestros interiores prácticamente desde siempre y que hay un equívoco con su nomenclatura. Fíjate tú que normalmente decimos, pues tengo la cinta normal, que es esta, con el blanco por dentro del verde de la hoja, y tengo la cinta contraria, la cinta que es con el blanco por fuera y el verde por dentro. Pero es la misma. No, no es la misma. Efectivamente, ambas son cintas, ambas son falangios, ambas proceden de Sudáfrica y ambas cuentan como nombre de género Chlorophytum. Incluso te diré más, como nombre de especie, ambas son Commosum, Chlorophytum Commosum. Pero, atención, esta es la de siempre, la que tiene el blanco por dentro de la hoja y el verde por fuera. Este es el Chlorophytum Commosum Variegatum. Y aquí tienes la que tiene el verde por dentro, el blanco por fuera. Este es el Chlorophytum Commosum Vitatum. Así que atención, porque hay una leve diferencia de nomenclatura. Ambas son estupendas, un poquito más difícil el Vitatum, el que es la cinta al revés, o sea, la que tiene el verde por dentro. Y ambas tienen la misma facilidad para multiplicarse. Mala madre. Les llaman mala madre porque emiten estos vástagos. Observa. Voy a cortar este mismo. ¡Hop! Este vástago es como puedes multiplicar tranquilamente un falangio, una cinta, un Chlorophytum, una mala madre. También planta araña denominada, ¿verdad? Bueno, pues fíjate qué fácil es meterla dentro de la tierra. Y queda ya plantada, con lo cual yo la denominaría casi buena madre, ¿no crees? En fin, estas son las diferencias, estas son mis cintas, este es mi jardín y hemos deshecho por lo menos el entuerto de su acepción botánica. No es gran cosa, pero hemos estado acompañados de unas sensacionales plantitas a las que adoramos. ¡Qué diablos! Estas son las cintas que dejamos cortadas a rape. Las dejamos cortadas completamente no hace ni 3 meses. Aquí las tienes, realmente esplendorosas, formando un seto sensacional.